Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar sobre la función lineal desde una perspectiva interactiva dentro de este enfoque pedagógico de aula invertida. Entonces aquí buscamos que los textos de enseñanza sean animados a diferencia de los PDFs. Es aquí vamos a tener una secuencia conceptual introductoria a la clase sobre la función lineal de una manera interactiva. Les mostramos cómo con Python, al tener NumPy, Matplotlib y IPy widgets, sobre todo la función interact, podemos crear una función, la función trazar función lineal de pendiente inicial 0 e intersecto 0. Creamos una figura con plt.figure de esas dimensiones, de 13 por 6, y como título, cómo cambia la línea al cambiar M y B, al cambiar la pendiente y el intersecto. Al cambiar, aquí le podemos poner la pendiente M y el intersecto B. Y definimos unos ejes fijos. Entonces, con plt.axis le damos un rectángulo, definimos un rectángulo de visualización de menos 5 a 5 en X y de menos 10 a 10 en Y. Entonces aquí, ahí, control Z, definimos acá el rectángulo de visualización. Rectángulo de visualización. Y después de que lo tenemos, también le damos cuadrícula que facilite la lectura con plt.grid y que sea muy suave. Entonces le dejamos con una opacidad a la grilla o cuadrícula del 30% a través del parámetro alfa con argumento en punto 3. Definimos un dominio para la función lineal y ese dominio lo definimos a través de un array, un vector de solo dos componentes. Para definir una recta a través de solo dos puntos distintos, dado que una recta está bien definida de manera unívoca a través de dos puntos diferentes del plano. Es así, en el dominio de la función lineal, vamos a poner solamente a dos números, a menos 5 a 5, menos 5 y 5. Y definimos la función a través de la función f, o la función lineal, a través de una función lambda de Python. Y ponemos definición de la función lineal. Y en la que miren que no, ¿cómo define una función lambda en Python? Pues crea una variable f con el nombre de la variable de la función. Y con la sentencia lambda le dice que va a crear una función lambda de Python, una función anónima. Y después de la sentencia lambda, con un espacio, le dice cuáles son las variables independientes de esa función, en este caso x. Y luego, después de los dos puntos, escribe la definición de la función, en este caso mx más b, porque recordemos que las funciones lineales, en general, son un múltiplo de x más b, más una constante b, donde ese múltiplo, el coeficiente de la x, la llamamos pendiente. Y a B lo llamamos intersecto en el origen o intersecto en el eje Y de la recta. Intercepto en el eje Y de la recta. Luego construimos el rango como evaluando a F en el dominio. Y en realidad así se define matemáticamente. F del dominio, o sea, la función actuando sobre todo el dominio, me da todo el rango. Y después ya le decimos con la función plot, que es para trazar líneas, que nos grafique dominio contra rango de color rojo. Yo creo que también le podemos poner un link width, vamos a ver si tiene link width, vamos a ver si tiene parámetro link width en 2 para que la línea 2.0, que la línea sea más gruesa. Vamos a ver si nos lo corre bien, a ver, y parece que sí. Entonces, parece ser que la función plot sí tiene para el calibre de la línea el parámetro link width o ancho de línea, y lo puedes ir moviéndolo para poder que la línea recta que quieres trazar sea roja y muy gruesa. Entonces, por ejemplo, lo puedes ensayar, por ejemplo, con 4 si quieres ver que como link width te la cambia, mira cómo cambia de grueso para resaltarla más.
Y luego trazas el eje vertical con la función plot para unir los puntos desde menos 5,0 hasta 5,0. Recuerda que esos puntos divides en una lista de Python las abscisas y en una lista de Python las ordenadas. Le dices el color a través del parámetro color y la opacidad con el parámetro alfa. La opacidad de las líneas de los ejes. Y con plt.getTix vamos a metrizar el eje vertical para que el eje vertical él no lo metrice con enteros, porque queremos como una forma didáctica mover a B a través de números enteros, que es más fácil entender su comportamiento cuando se presenta a B moviéndose en enteros y la pendiente también. En un inicio la vamos a poner con pendiente entre 0 y 10, es decir, una pendiente no negativa, y que ya la persona pueda ir a este gráfico y decir, bueno, pues si muevo la pendiente cuando está en pendiente 0, la recta es horizontal. Y a medida que la pendiente aumenta, la recta se va volviendo más vertical. Entonces, 0, recta horizontal, y a medida que esta pendiente va creciendo, la recta va girando alrededor del origen en este caso. Y se va haciendo cada vez más vertical, es decir, que la pendiente es un parámetro que está asociado a la inclinación de la recta. Entonces, para que el estudiante pueda dar sus observaciones y contestar las preguntas. Entonces, aquí lo ponemos en la línea markdown, es decir, observaciones fruto del gráfico. Aquí le ponemos, quitamos este de aquí, observaciones fruto de la lectura interactiva y le decimos, bueno, pues que nos responda qué cambia la pendiente. Entonces, ¿qué cambia M? Al mover M, ¿qué se cambia en el gráfico? ¿Qué cambia? Cambia. ¿Qué cambia? El parámetro M llamado pendiente. Y la otra es que cambia el parámetro B. Entonces, ¿qué cambia el parámetro B? ¿Qué cambia el parámetro B? B. ¿Qué cambia el parámetro B? Bueno, entonces, y bueno, aunque en este, por ejemplo, pues como hemos visto, el parámetro M cambia la inclinación de la recta. Y en tanto M sea 0, la inclinación será, la recta será horizontal, pendiente 0, pendiente M igual a 0 significa recta horizontal y a medida que la pendiente aumenta, la recta se va volviendo más vertical y a medida que la pendiente aumenta, la recta se va volviendo más vertical. Es decir, que la pendiente controla el parámetro M, controla la inclinación de la recta con respecto al eje horizontal. Entonces, el parámetro M controla la inclinación, controla la inclinación de la recta con respecto al eje vertical. Y esa inclinación, entre más inclinación tenga la recta, decimos entonces que la función crece con mayor velocidad. Entonces, mayor inclinación, o sea, mayor pendiente, significa mayor velocidad de cambio. Y mayor pendiente o inclinación con respecto al eje X significa mayor velocidad de crecimiento. De crecimiento en la función lineal.
es que el estudiante ponga estas interpretaciones, así también para, como para las de B. Entonces, para las de B, miren que si dejamos la recta así, con pendiente 10, y movemos B, miren que ella está cortando al origen, la recta roja. Está cortando al origen, es decir, al punto de intersección entre los ejes el eje X y el eje Y. Pero si B es 1, ya la recta corta en 1. Si B es 2, corta en 2. Miren que si B es 3, corta en 3. Si ves 4, corta en 4. Y si ves 5, corta en 5. Así, entonces, como que, entonces que B significa el corte de la recta con el eje Y. Miren que si B es menos 5, ella corta en menos 5. Miren que efectivamente lo hace en menos 5. El eje Y, el eje coordenado Y. Entonces, B significa el corte con el eje vertical. Que en una descripción de un fenómeno evolutivo, un fenómeno de evolución dado por una función lineal, eso significa la condición inicial. Entonces, que B es el corte con el eje Y, B es el intercepto de la recta con el eje Y. Y una modelación de un proceso de evolución de un fenómeno de evolución, o sea, un fenómeno con respecto al tiempo, esta significa el corte en el eje Y, significa la condición inicial, el corte en el eje Y. Significa la condición inicial. Bueno, entonces así se le ponemos a esta pregunta un doble numeral, a esta un doble, mejor pongámosle triple, y a esta también triple. Entonces aquí este. Y ahora vamos a hacer una regresión lineal, es decir, cómo hacemos una aplicación de regresión lineal, es decir, de construir un modelo lineal para una situación real. Entonces, tenemos que para cada año tenemos las tasas de mortalidad en Estados Unidos de niños. Entonces, con eso, con pandas, creando estas listas de Python, una con nombre años y otra con tasas de mortalidad, creamos después un diccionario y luego, con la función DataFrame actuando sobre el diccionario, creamos la representación tabular. Y así tenemos esta tabla que describe para cada año la tasa porcentual de mortalidad en Estados Unidos, de mortalidad infantil. Y con Matplotlib, un skater actuando sobre esos años contra tasas de color rojo, nos permite hacer un diagrama de puntos y ver que efectivamente puedes que una línea recta ajuste esos puntos, una línea recta, y en este caso dependiente negativa, porque miren que es decreciente. Tendremos pendiente positiva en los casos en los que la función sea creciente, y la pendiente será negativa en los casos en los que la función sea decreciente. Entonces, NumPy, cuando usted le da los datos como arreglos de NumPy, él tiene una función PolyFit para entrenar y construir un polinomio, y usted le dice un polinomio de grado 1, es decir, un ajuste de grado 1, o sea, una función lineal. Los polinomios de grado 1 son, aquí le vamos a poner las funciones lineales, entonces le puedo poner como P sub 1 de X, un polinomio de grado 1, son los que son de la forma MX más B. Entonces, los polinomios de grado 1 son las líneas rectas. Entonces, así usted le puede decir a él que con PolyFit, dale los datos de años contra tasas de mortalidad y él te da el polinomio de grado 1 que requieras, que mejor ajusta a los datos, con un criterio llamado criterio de los mínimos cuadrados. Y así él te da aquí en esta parte de cuando entrena los datos.
Bueno, aquí creamos una variable llamada coeficientes que efectivamente van a ser los parámetros que definen la recta. O sea, esos coeficientes van a ser m y b. Esos coeficientes, aquí los llamo pendiente e intersecto, es decir, van a ser m y b. Y para trazar la línea de regresión, pues simplemente creas una variable línea de regresión con pendiente por años más intersecto. Y es decir, que con eso los años, pues son estos datos multiplicados por la pendiente más intersecto. Entonces, eso me va a dar unos datos, un rango para una función lineal. Ya yo le digo, pues, que cree una figura con plt.figure, con skater un diagrama de dispersión de color azul, y con plot un diagrama de líneas con años contra línea de regresión para construir el modelo regresor. El modelo regresor, entonces esta es la representación del modelo lineal regresor. Y le decimos que el eje horizontal es el de años, el eje vertical es la tasa de mortalidad, tasa de mortalidad infantil, y el título, regresión lineal de tasas de mortalidad, en Estados Unidos, Bueno, entonces, y luego legends y plt.grid en true para que nos dé la cuadrícula, y plt.show para mostrar el gráfico. Cuando lo corres, él te muestra no solamente los datos en azul, sino también el modelo lineal que lo ajusta, que en rojo. Luego puedo visualizar la pendiente para ver que efectivamente te da una pendiente negativa. Y esa pendiente es la velocidad de cambio, queriendo decir que esa función decrece 0.4 o 0.48 por cada unidad, o sea, por cada año. Entonces, recuerde que la pendiente es la velocidad de cambio, la pendiente es la velocidad de cambio, y el intersecto es donde corta esa recta al eje vertical, y el eje vertical la corta entonces en 972, que es la condición inicial. Es decir, 972 es la tasa, 972 es, en este caso, si son tasas, sería la tasa inicial. Vamos a ver si eso tiene sentido acá. La tasa inicial, miremos el eje vertical. Pero eso sí, extrapoláramos hasta un eje Y que fuera cero. Pero en este caso, ese no tiene significado para la situación real, porque antes de 1950 no necesitamos la tasa de mortalidad. Eso es como si estuviera diciendo que en el año cero la tasa de mortalidad era 972%. Pero entonces para nosotros esto no tiene significado real, pero la pendiente sí. Lo que nos está diciendo que año a año la tasa de mortalidad está bajando en casi en un media unidad porcentual, en 0.48% por año. Y así construyes el modelo con la función lambda de variable t, multiplicando la pendiente que te dieron por t más el intersecto. Entonces aquí ya defines el modelo, entonces aquí lo defines el modelo como una función de Python. Define el modelo como una función de Python para con ella hacer predicciones y poder, entonces, por ejemplo, predecir la tasa de mortalidad en el año 2001, porque en la tasa nada más tenemos hasta el año 2000. Entonces uno dice, para el próximo año, ¿cuánto va a ser? Entonces evalúas en el modelo y él te dice, bueno, primero lo defines y luego la evalúas y te da, pues, para el año 2001 va a ser de 4.84. Y así puedes también, también saber que con SymPy, definiendo la variable t y trayendo la función solve de la función eq, creas la función en la que la tasa la igualas a cero para saber en qué momento del tiempo la tasa es cero, o sea, el cero de la función lineal que tenemos. Y ese cero nos va a decir es en qué año la tasa de mortalidad es cero, es decir, cuándo ya no van a morir más niños. Y sacar la conclusión de que eso predice que se demorará 10 años para que la tasa de mortalidad infantil en Estados Unidos baje a cero, que será en 2010, la tasa será de cero.
aproximadamente el 2010 o a finales de 2010 o en el mes 7, casi en el mes de agosto de 2010 según este modelo. Entonces eso muestra cómo esos modelos sirven al investigador para predecir. Ya lo otro es que lo vamos a hacer en Plotly para el próximo video, para que nos quede una lectura interactiva del gráfico, un gráfico mucho mejor. Entonces aquí ya le ponemos, en este caso, siendo el modelo, le decimos que, bueno, pues como aquí estaba años contra línea de regresión, pues aquí le ponemos también años, creo que años contra línea de regresión, creo que le estaban llamando línea, yo creo que lo llamaron línea con mayúscula, línea de regresión, sí, con mayúscula. Años se lo pusieron con minúscula, vamos a ver, años con minúscula, para que nos quede en Plotly, nos genere la tabla, aquí nos da las tablas, y luego nos lo grafique. Entonces aquí le ponemos, le dice que falta Plotly, entonces le dices terminal, nuevo terminal, y le dices que PIP install Plotly, Plotly, él te lo instala, y creo que después le queda faltando un paquetico más, pero es muy fácil de instalar también, y él no lo indica cuál es. Vamos a ver, y luego lo corremos de nuevo, así ya nos da el gráfico, nos dice que le falta este otro, NB Format, aquí control C, y lo instalamos. Entonces aquí le damos PIP install control V, control shift V, bueno, aquí le borramos este, control shift V, NB format, que es el que me quedaría faltando, y le das enter. Él te lo instala, y cuando te lo instala, ahora sí le puedes pedir que te haga el gráfico con Plotly. Bueno, aquí todavía nos dice que todavía falta, entonces tenemos que reiniciar el kernel y borrar todas las salidas. Uy, eso nos va a que tenemos que volver a crear los datos. Entonces aquí con el modelo, los datos con el modelo, y ahora sí hacer la tabla y el gráfico, y ahora sí. Entonces ahora sí, miren cómo nos genera un gráfico en el que nos muestra la función lineal que aproxima y que nos dice, bueno, pues en el 2000 la tasa será de 5.22 según el modelo, y ya poder hacer predicciones en el 2001 con él. Entonces miren cómo lo podemos leer parándonos en cada punto. Decir, entonces él nos da el año y la tasa de mortalidad predicha según el modelo. Muchas gracias.